también en descanso. En cuanto ya entre el quinto,
se reanuda la sesión. Esta presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes mantenerse de pie para rendir honores a nuestra enseña patria. Ahora entonaremos nuestro himno nacional. A continuación, se realizarán los honores de despedida de nuestro lábaro patrio. Thank you.
Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar. Esta presidencia informa que se encuentra presente el ciudadano ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. También se encuentra presente en esta mesa el magistrado licenciado Miguel Felipe Neri Ayub, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, nos acompaña el diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Asisten a esta sesión el general de división diplomado del Estado Mayor, Eufenio Alberto Ibarra Flores, comandante del 11ª Región Militar de Brigada, general de Brigada diplomado del Estado Mayor, Gabriel Martínez García. Comandante de la Sexta Zona Militar, general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, José Fausto Torres Sánchez, comandante de la 47 Zona Militar, y saludamos también a los mandos militares que los acompañan. Nos complace también contar con la presencia de exgobernadores, magistrados, magistradas del Estado, la senadora por Coahuila, diputadas y diputados federales, alcaldes y alcaldesas del Estado, funcionarios y funcionarios federales y estatales, el fiscal general del Estado, rectores de distintas instituciones de educación superior, representantes de organismos constitucionales autónomos, de cámaras empresariales, de organismos políticos estatales, de sindicatos, de los medios de comunicación, así como de los distintos sectores sociales. Se concede la palabra al ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, para rendir su quinto informe de gobierno. Muy buenos días a todas y a todos. En Coahuila se viven nuevos tiempos. Son tiempos de responsabilidad, de diálogo, de unidad y de confianza. Son tiempos que ahora nos conducen a una nueva dinámica de prosperidad y crecimiento. En este nuevo entorno y con renovado ánimo, acudo ante esta soberanía para presentar este quinto informe de resultados. Así damos cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Acudo convencido de que es el derecho de la sociedad estar bien informado sobre el trabajo realizado por el Gobierno del Estado y porque es un deber, un ejercicio de transparencia, informar sobre los resultados que todos hemos logrado. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y compañía. Saludo al diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno de este Congreso local. Asimismo, saludo a Francisco Javier Cortés Gómez, presidente de la Mesa Directiva. Saludo también con afecto al magistrado Miguel Felipe Meri Ayub, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenido. Y con el saludo a las magistradas y magistrados que hoy nos acompañan.
Saludo especialmente a todas y a todos los diputados integrantes de esta honorable representación popular. Asimismo, saludo al magistrado Jesús Sotomayor Hernández, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Saludo al general de división, diplomado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la 11ª Región Militar. Le doy la bienvenida y por su conducto pido le haga llegar un saludo afectuoso al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Saludo también al general Gabriel Martínez García, comandante de la 6ª Zona Militar, así como al general José Fausto Torres Sánchez, comandante de la nueva 47 Zona Militar. A ustedes muchas gracias por su presencia. Con afecto saludo al exgobernador, al doctor Rogelio Montemayor Seguí. Agradezco la presencia de la senadora Verónica Martínez, así como la presencia del diputado federal Jericó Abramo Mazo. Con él saludo a la diputada y a los diputados federales que hoy nos acompañan. Al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Al auditor superior del Estado, Manuel Ramírez Briones. Saludo también a las y los integrantes del gabinete legal y ampliado. Aprovecho para saludar también al alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y con ello saludo a todas y a todos los alcaldes que hoy nos acompañan. Agradezco mucho y valoro su presencia. A los líderes religiosos y representantes de las diferentes iglesias, sean todos bienvenidos. Saludo a los presidentes de los comités directivos estatales, en primer término a Rodrigo Fuentes Ávila, diputado y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, a Carmen Elisa Maldonado, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila, muchas gracias por su presencia, y a Maritelma Guajardo, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, bienvenida. Saludo también a José Refugio Sandoval Rodríguez, secretario de Procesos Electorales del Partido Verde Ecologista en Coahuila. Me da mucho gusto también que hoy nos acompañen los líderes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado, a los titulares de los organismos autónomos, al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, ingeniero Salvador Hernández Vélez. Y con él también saludo a los académicos, rectores y directores de las distintas instituciones de educación en el Estado. De manera especial a mi amigo, a don Armando Fuentes Aguirre Catón. Valoro mucho su presencia, maestro. A las cámaras empresariales, a los empresarios, a todos de distintas regiones del Estado, me da mucho gusto que hoy nos acompañen. A las organizaciones de la sociedad civil, a los directores de medios de comunicación y a quienes nos siguen también por las redes sociales. A todas y a todos, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Amigas y amigos, estos tiempos han probado la fortaleza de los ciudadanos de Coahuila. Juntos hemos convertido los retos en oportunidades y confirmamos una vez más que Coahuila siempre se crece ante la adversidad. Es gracias a esta férrea voluntad que hoy nuestro Estado se encuentra en la ruta del pleno crecimiento económico, del desarrollo social, incluyente y con fronteras blindadas que nos permiten decir que Coahuila tiene un rumbo seguro. En este quinto año de gobierno, caminamos juntos para enfrentar con entusiasmo el futuro. No olvidemos que unidos superamos la emergencia sanitaria de la pandemia y la emergencia económica que afectó a todo el mundo en 2020 y 2021. De esos desafíos salimos más fuertes, nos recuperamos y ahora nos enfilamos a una nueva dinámica de crecimiento sostenido. Así lo refleja la generación de más de 50 mil empleos durante este año. Esto equivale a todos los empleos que generan 10 entidades del país juntos. Los productos que fabrican nuestros trabajadores son de gran calidad, lo que nos ha permitido conquistar los mercados internacionales. Por eso hoy somos el segundo estado que más exporta. Los inversionistas nacionales y extranjeros confían en Coahuila gracias a la seguridad y al respeto por el Estado de Derecho.
Hoy tenemos 28 nuevas zonas y parques industriales a donde llegan nuevas empresas generadoras de empleos y sobre todo mejor pagados. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Coahuila es el estado número uno en generar empleos formales. Esto significa que nuestros trabajadores cuentan con todas las prestaciones, con acceso a la salud, al ahorro y a un fondo de vivienda. Gracias a las mujeres y hombres del campo coahuilense, nuestro campo sigue cosechando grandes logros a pesar de que se recortaron los recursos de apoyo a los productores. Como lo he mencionado o lo ha mencionado recientemente el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en Coahuila hay progreso porque hay seguridad. Y en efecto, la seguridad de Coahuila es un modelo exitoso gracias a una estrategia responsable y a un trabajo coordinado de nuestras policías, la Fiscalía General del Estado, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y todos los gobiernos municipales. Hoy, gracias a eso, somos el tercer estado más seguro del país. Nuestras principales ciudades se encuentran entre las 10 más seguras de México. Piedras Negras y Saltillo encabezan los índices de seguridad en ciudades fronterizas y ciudades capitales, respectivamente. Hace apenas unos días, la Secretaría de Seguridad Pública recibió una certificación internacional por sus buenas prácticas y sus en distintas áreas de trabajo. Con una inversión superior a los 2,000 millones de pesos en tecnología, infraestructura y capacitación, Coahuila cuenta con una red estatal de videointeligencia, nueva infraestructura de radiocomunicación y modernos C4. Hoy tenemos una de las mejores policías de México. Creamos la primera Universidad de Ciencias de la Seguridad y en estos 5 años hemos incorporado a más de 1,000 nuevos elementos y capacitado a más de 3,000. Llevamos 5 años fortaleciendo el sistema de salud estatal. Fuimos el primer estado en vacunar a personal médico, a maestras y maestros, adultos mayores y a la población infantil. Desarrollamos el mejor modelo de atención en emergencias médicas, con equipos motorizados, ambulancias y un helicóptero que nos han permitido salvar muchas vidas. Pusimos en marcha el nuevo hospital materno infantil, donde se han proporcionado más de 40,000 servicios a los pacientes, y el nuevo centro oncológico del sureste. Hasta hoy se han dado más de 3,500 consultas y tratamientos contra el cáncer. En materia de educación, hemos recuperado la normalidad. El 99% de los alumnos ya regresaron a las aulas. Conformamos un gobierno responsable que cree firmemente en el Estado de Derecho. Por eso, siempre hemos convocado a la unidad y a la construcción de acuerdos. Estoy convencido de que, al garantizar las libertades y el respeto, podemos tener una sociedad armónica que brinde oportunidades para todas y todos. Ahora los resultados están a la vista y podemos decir en este quinto año de gobierno que con los logros de todos, con los logros de todos, fuerte Coahuila es. En el eje 1 de integridad y buen gobierno, Coahuila tiene rumbo. En estos 5 años de gobierno, hemos avanzado para cumplir con cada uno de los objetivos y estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Pese a recortes presupuestales en Coahuila, hemos sido eficientes en el manejo de los recursos públicos para tener un gobierno transparente y que rinda cuentas. En 2022, Coahuila obtuvo el primer lugar en la medición del ejercicio de calidad y transparencia en la aplicación de recursos públicos, tanto en el informe estatal del ejercicio del gasto como en el barómetro de información presupuestal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y en la más reciente medición de este año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuestro nivel de cumplimiento es cercano al 98%, es decir, damos seguimiento a todos los proyectos que ejecutamos en el Estado. La mejor manera de combatir la corrupción es prevenirla.
Gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con otros órganos fiscalizadores, hemos logrado disminuir en un 75% las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y por segundo año consecutivo, la Secretaría de Finanzas no ha recibido observaciones de este organismo. Además, las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo del Estado obtuvieron un 98% de cumplimiento en el rubro de transparencia. Otro dato relevante en materia financiera es que las agencias Fitch Ratings y HR Ratings han mejorado nuevamente las calificaciones otorgadas a las finanzas del Estado. Ante la volatilidad económica mundial, tomamos previsiones y contratamos coberturas financieras que nos han protegido de las constantes alzas en las tasas de interés. Gracias a esta medida, este año el costo del servicio de la deuda se mantuvo estable. La confianza de los coahuilenses nos ha permitido fortalecer las finanzas del Estado con recursos propios y alcanzar una recaudación superior a los 8.640 millones de pesos para atender la estrategia de seguridad, el regreso a las aulas y a la salud de los coahuilenses. Por otro lado, para dar mejores servicios a la población, en este gobierno iniciamos el programa Coahuila Digital y ya ofrecemos 44 trámites 100% en línea. Como ejemplo de la eficacia y rapidez en el servicio, este año realizamos 320 mil trámites del nuevo folio real electrónico, 80% de estos sin que los usuarios intervinieran su tiempo en acudir a una oficina. Desde su inicio, Coahuila Digital ha entregado más de 2.7 millones de documentos, ahorrando miles de horas a los usuarios. Para apoyar a las personas también con discapacidad visual, iniciamos la campaña Tu Acta en Braille, y así se garantizó el derecho de la identidad e inclusión. Ahora cualquier ciudadano que así lo necesite puede solicitar sus actas en este sistema táctil. Inauguramos también la Oficina de Ayuda a los Migrantes en colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y a la Oficina en la materia del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Así emprendimos acciones conjuntas para atender el tema migratorio con estricto respeto a los derechos de las personas en esta situación. Acompañamos de manera solidaria a los familiares de personas desaparecidas. Este año firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para realizar acciones conjuntas en materia de búsqueda e identificación a través de las bases de datos biométricos, de huellas dactilares y rostros, así como mediante los datos de identificación y registro. Durante el presente año, esta soberanía aprobó la reforma de derechos humanos que presentamos y que contó con el respaldo del Gobierno Federal, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y diferentes expertos nacionales e internacionales, como una de las reformas estructurales más importantes del país, fue calificada. Hoy quedaron presentadas las iniciativas de reforma de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de Búsqueda y del Poder Judicial. Hago votos para que esta legislatura revise y logre los acuerdos que permitan seguir avanzando en esta materia y a la vez aprovecho para agradecerles por su trabajo responsable en medio de las distintas problemáticas de nuestra entidad, así como por el análisis y aprobación de distintas iniciativas presentadas por el Ejecutivo. A esta legislatura le doy mi gratitud y mi reconocimiento. Muchas gracias. A través del Centro Regional de Identificación Humana y en coordinación con las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda y de la Fiscalía General del Estado, hemos realizado 6 exhumaciones masivas en las municipalidades de Monclova, Musquis, Parras, San Juan de Sabinas y San Pedro, además de las realizadas en 49 puntos en la región Laguna. Esta metodología nos ha permitido identificar y reintegrar a 40 personas con sus familias en condiciones de dignidad y pleno respeto. Nuestro Centro Regional de Identificación Humana ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, incluso por las embajadas de Estados Unidos y Canadá. En el eje 2
de Seguridad y Justicia. En 5 años, la estrategia ha marcado la diferencia en seguridad. Fuerza institucional, coordinación, tecnología y policías mejor preparados hacen de Coahuila el tercer estado más seguro del país. En esta labor, es preciso agradecer el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional, con todos y cada uno de los municipios e incluso con los gobiernos de los estados vecinos. Pero quiero hacer un reconocimiento especial al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, con quienes hemos venido trabajando de manera conjunta y coordinada, y los resultados están a la vista. Pido un fuerte aplauso al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, dando nuestro reconocimiento. Y gratitud a las Fuerzas Armadas. Le pido pase el mensaje al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Hemos tenido también mucha relación con los estados vecinos, con Texas. Por primera vez firmamos un acuerdo de seguridad fronteriza con el gobernador Greg Abbott para reducir el tráfico de drogas entre ambas fronteras, así como vigilar el flujo de migrantes. Gracias a este acuerdo, se realizaron operativos espejos entre ambos estados. También se establecieron filtros con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para reforzar la seguridad en la frontera. Como resultado de esto, se detuvieron en flagrancia a 364 personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes. Juntos hemos actuado con responsabilidad y juntos somos más fuertes que la delincuencia. Desde el inicio de este gobierno, hemos invertido más de 700 millones de pesos en tecnología, como en la modernización de los C4 en las regiones, el nuevo sistema de videointeligencia estatal, la actualización de sistemas informativos, y este año pusimos en marcha la tercera etapa del proyecto de radiocomunicación, que consiste en la adquisición de equipo, así como mantenimiento preventivo y correctivo. Hoy nuestros policías están bien comunicados en las 5 regiones, incluidas las brechas que colindan con Nuevo León y Tamaulipas. Durante estos 5 años, hemos entregado un total de 360 patrullas distribuidas entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y los municipios, siendo estos últimos quienes han recibido la mayoría de las unidades. Sin excepción, todos los municipios han sido beneficiados. Este año invertimos más de 57 millones de pesos en la adquisición de armas cortas y largas, cartuchos de diferentes calibres, uniformes y patrullas. En nuestra estrategia de seguridad es fundamental el trabajo profesional que realizan todos los miembros de nuestras corporaciones. Por esta razón, elevamos constantemente sus condiciones de trabajo, con más capacitación, equipamiento y mejoras en sus ingresos. Nuestra Policía Estatal se encuentra entre las 10 mejores corporaciones del país. En estos 5 años, hemos invertido 120 millones de pesos en la creación y operación de la nueva Universidad de Ciencias de la Seguridad, en la cual se han preparado más de 1,000 nuevos elementos y se han capacitado otros 3,000. Hemos avanzado en la profesionalización de nuestra policía. Además, logramos un 98.8% de cumplimiento en la obtención del Certificado Único Policial, lo que nos da una calificación sobresaliente, y aseguramos que nuestro estado cuente con una policía certificada y altamente capacitada. Como mencioné anteriormente, parte de nuestra estrategia integral se fortalece con esa sólida alianza y coordinación con el Ejército Mexicano. Por eso, en estos 5 años, hemos invertido más de 840 millones de pesos en infraestructura para apoyar la operación del Ejército en Coahuila, como al mando especial con las instalaciones de la Policía Metropolitana en La Laguna, las bases militares de 5 Manantiales y Jiménez, el Hospital Militar de La Laguna, y en 2022 se entregó el Regimiento de Caballería Motorizado de Acuña. La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, es una organización certificadora de procesos y estándares policiales.
a nivel internacional. Su finalidad es mejorar la prestación del servicio de seguridad pública. Su certificación acredita que la policía sigue las mejores prácticas con estándares internacionales. Este año obtuvimos la certificación internacional Triple Arco de Calea para la Policía Estatal, la Universidad en Ciencias de la Seguridad y el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, C4, lo que garantiza que nuestros procesos se ejecutan con altos estándares de calidad. Desde aquí, mi reconocimiento a todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública por este gran logro. Felicidades. Toda esta tecnología, equipo y capacidad humana se han puesto a trabajar en más de 100,000 operativos de seguridad para mantener blindado nuestro Estado y libres de violencia a las familias de todas las regiones. La seguridad requiere también acciones para la prevención. Por eso ejecutamos programas de protección a la integridad de las mujeres, la niñez y los adolescentes. Con el programa de acogimiento familiar Abre tu Hogar, Comparte tu Corazón, apoyamos a aquellas menores que fueron separados de su familia de origen para integrarse a una familia de acogida de manera temporal. Otorgamos además atención psicológica, accesos a servicios de salud, educativos y jurídicos a más de 120 menores. Por otro lado, brindamos atención a más de 980 niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes recibieron medidas especiales de protección para garantizar sus derechos y cuidar su integridad. El empoderamiento de la mujer es un compromiso de mi gobierno. El pasado mes de octubre inauguramos en Piedras Negras el 6º Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Esta nueva sede se suma a los 13 centros de atención y a los 11 centros de desarrollo para las mujeres ubicados en toda la entidad. Hoy también quiero referirme a lo ocurrido el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Villa Agujita de Sabinas. Siempre nos coordinamos con los responsables de dirigir el rescate, con Protección Civil y sobre todo aliándonos con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para proporcionarles ayuda y conseguir equipo de bombeo, materiales y suministro para los rescatistas. Se apoyaron a las familias y brindamos toda la ayuda que nos fue posible. Hoy les reiteramos nuestro acompañamiento y solidaridad a las familias de los mineros. Las lluvias atípicas del pasado septiembre en Musquis y la región carbonífera causaron inundaciones y diversos daños, por lo que nos dimos a la tarea de apoyar al municipio con la rehabilitación del puente en carretera El Sauce-Palaú y del vado en la carretera Musquis-Nueva Recita, la reconstrucción del puente en Los Sabinitos en San Juan de Sabinas y la limpieza en calles y avenidas con la remoción de más de 5,000 toneladas de escombro. Mi agradecimiento al alcalde y a la alcaldesa de Musquis por su trabajo coordinado en bien de la población de Musquis y de Sabinas. En Viesca y Matamoros, a raíz de la crecida del río Aguanaval, reforzamos bordos para darle mayor seguridad. Además, vigilamos caudales del río y arroyos en ejidos de estos municipios. Coahuila es fuerte por su seguridad. La seguridad no se construye con falsas promesas, estrategias fallidas o acciones improvisadas. En Coahuila sabemos que es con trabajo constante, responsabilidad y coordinación como se logra mantener un Estado seguro. Los coahuilenses vamos a defender lo que tanto nos ha costado, la seguridad de nuestra entidad. En el eje 3 de desarrollo económico sustentable, Coahuila es fuerte por su gente. Después de sortear los obstáculos de la pandemia, la paralización económica y una caída de los recursos federales, la economía de Coahuila se recuperó y ahora marcha al crecimiento sostenido. Nuestro Estado es atractivo para el mundo y esto es posible por un atributo que se dice fácil, pero que nos hemos ganado día con día: la confianza.
Lo hemos logrado creando un ambiente propicio para generar nuevas oportunidades de empleo, llamando a la unidad de los sectores y evitando cualquier mensaje de odio o división entre nosotros. Cada mes llegan 3 nuevos proyectos de inversión. Tan solo este año se confirmaron 38 proyectos que suman más de 1.700 millones de dólares. Somos número 1 en la comercialización de equipo de transporte, bebidas y productos de la industria metálica básica. Somos el principal exportador de equipo de transporte, con cerca de 35 mil millones de dólares registrados en 2021. En esta administración se generaron más de una cuarta parte de los espacios industriales que existen en la entidad. Es decir, estamos creciendo de manera exponencial con esta infraestructura productiva. Nuestra fuerza económica se ve reflejada en la tenacidad de los trabajadores y emprendedores. Para apoyarlos en este 2022, desarrollamos una plataforma de vinculación para fomentar el comercio entre las micro, pequeñas y medianas empresas en Coahuila. Además, fomentamos el comercio electrónico y en colaboración con Mercado Libre, pusimos en marcha la plataforma Compra Coahuila. Asimismo, durante esta administración y como nunca antes, hemos capacitado a más de 15 mil emprendedores y empresarios. Cada año, durante estos 5 años de gobierno, hemos firmado el Pacto Coahuila, una estrategia que nos ha permitido cerrar filas en pro de la formalidad, la certeza y la paz laboral. Nos unimos, dialogamos y conciliamos para conservar la armonía en el mundo del trabajo, para la solución de los conflictos y para ampliar las oportunidades laborales, porque estamos convencidos que no hay mejor programa social que un buen empleo. Coahuila lleva 30 años sin huelgas, lo que nos brinda confianza para la llegada de más inversiones con empleos mejor pagados y seguridad laboral para nuestros trabajadores. En esta materia, hemos mantenido el liderazgo en formalidad laboral por más de 2 años. El 85% de nuestros trabajadores cuentan con prestaciones laborales. Somos el primer lugar nacional con la mayor tasa de trabajadores que solucionan sus conflictos mediante un convenio fuera de juicio. El 87% de los asuntos laborales se resuelven por esta vía y ocupamos el tercer escaño a nivel nacional con el mayor número de personas colocadas en un trabajo formal. En estos 5 años se han realizado más de 162 mil colocaciones a través del Servicio del Empleo. En Coahuila ya pusimos en marcha la reforma laboral de manera efectiva y coordinados con el Poder Judicial. Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer al Poder Judicial del Estado de Coahuila por acompañarnos en la aplicación de políticas públicas eficaces para la atención de distintos delitos. Subrayo sobre todo los relacionados a la violencia contra la mujer. Su apoyo ha sido fundamental para extender la justicia también a cada rincón del Estado. Muchas gracias a todos los integrantes del Poder Judicial. Ahora contamos con 6 nuevos centros de conciliación laboral que garantizan procesos más rápidos, eficaces y transparentes en beneficio de los trabajadores. Somos la primera entidad en contar con todos sus conciliadores certificados. A diferencia de hace 5 años, Coahuila tiene hoy una oferta turística también diversificada. Tenemos turismo de negocios, de aventura, deportivo, religioso, experiencias gastronómicas, enológicas y, por supuesto, la consolidación de nuestros pueblos mágicos. Una vez superada la pandemia, en los últimos 2 años se han construido 792 nuevos cuartos de hotel con una inversión de 981 millones de pesos. Y solo este año hemos recibido más de 3.8 millones de visitantes. Logramos realizar con éxito más de 800 eventos estatales, nacionales e internacionales. Esperemos cerrar este año con una derrama económica de 5.500 millones de pesos. Los vinos de Coahuila siguen sorprendiendo a todo el mundo. Gracias a su alta calidad, hoy somos el segundo productor a nivel nacional. Los vinos coahuilenses han recibido 1.300 medallas y reconocimientos que representan casi el 50% de las distinciones de México a nivel internacional.
Un aplauso y una felicitación a todas las casas vitivinícolas de nuestro estado. Quisiera destacar también que nuestra entidad fue galardonada por la revista México Desconocido en su premiación Lo Mejor de México 2022 con dos experiencias turísticas al Mejor Pueblo Mágico para una escapada de aventura otorgado a Cuatro Ciénegas y a la Mejor Ruta Gastronómica que distinguió a la ruta vitivinícola Vinos y Dinos. En los últimos dos años, el sector turismo ha generado cerca de 18 mil empleos, de acuerdo con reportes del INEGI. El próximo año fortaleceremos la promoción de nuestros pueblos mágicos y la diversificación del turismo, lo que consolidará esta industria como una nueva fuente de oportunidades para los coahuilenses. En el campo, desde hace cinco años ejecutamos acciones para incrementar la rentabilidad de todo el sector agropecuario. En febrero, fue creado el Consejo Agroalimentario de Coahuila para vincular los sistemas de producto con 25 instituciones educativas y dependencias estatales a fin de intercambiar tecnología, información de mercados y asistencia técnica. El Consejo trabaja actualmente en capacitar y orientar a productores de los 20 sistemas más importantes en las distintas regiones. También gestionamos ante la banca comercial el acceso a financiamiento para proyectos productivos por un monto de 242 millones de pesos. Nuestros productos están entre los primeros lugares de producción y calidad. Ahora ocupamos el segundo lugar en manzana y continuamos favoreciendo la producción de nogal, higo y granado. Ocupamos el primer lugar en leche de cabra, melón, sorgo forrajero y rendimiento por hectárea de algodón. Somos el cuarto lugar como exportadores de bovinos a Estados Unidos con nuestro famoso ganado tipo Coahuila. Somos el segundo productor de leche de vaca, el segundo en producción de nuez y el tercer lugar en carne de caprino. En materia de agua potable y drenaje, durante este año, junto a la Federación y municipios, llevamos a cabo 28 obras con una inversión de más de 112 millones de pesos. Específicamente, realizamos obras de perforación de pozos y equipamiento en Francisco y Madero, Sabinas, San Pedro y Zaragoza. En este último municipio, en coordinación con la empresa Constellation Brand, concluimos la primera etapa y avanzamos a la segunda etapa del megaproyecto para la reposición de toda la red de agua potable en la ciudad. Muchas gracias a Constellation Brand por su solidaridad con el pueblo de Coahuila. Del mismo modo, concluimos y pusimos en operación la planta de tratamiento de aguas residuales en Sabinas. Con esta acción, finalmente hemos cumplido una de las grandes demandas históricas que tenía la sociedad sabinense. La inversión en infraestructura para el desarrollo es fundamental, el crecimiento económico y proyecto del futuro de nuestras ciudades y comunidades. En este sentido, en materia de infraestructura, durante 2022 destinamos 990 millones de pesos en obras para el desarrollo. Invertimos en carreteras, caminos, puentes, vialidades, alumbrados, nuevos pozos de agua, así como obras de infraestructura para el deporte y la cultura. Algunas de estas obras son: en la región carbonífera, concluimos la segunda etapa de la rehabilitación de la carretera Sabinas Presa Don Martín en Juárez. Además, en Sabinas, el Centro de Conciliación Laboral, e iniciamos la construcción, remodelación y equipamiento de la unidad de atención integral y bodega de evidencias para el nuevo sistema de justicia penal. Iniciamos con la pavimentación en diversas calles de Sabinas y Progreso. En este mismo municipio construimos la infraestructura para la conducción de agua potable en varias localidades y a la vez también se colocó alumbrado público en San José de Aura. En la región Centro Desierto, terminamos la conservación de las carreteras Monclova-Candela y Abasolo-Escobedo. Concluimos con la rehabilitación del edificio Fortaleza Coahuila, cuartel de la Policía Estatal en Monclova. Pavimentamos y recarpeteamos calles de los municipios de Frontera, Monclova, San Buena, Nadadores y Cuatro Ciénegas, además de la rehabilitación de caminos rurales en el municipio de Castaños. Iniciamos con la remodelación del edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera.
En la región Laguna, en Torreón concluimos la rehabilitación del edificio Fortaleza Coahuila para la Policía Estatal. También finalizamos la rehabilitación integral de la línea verde. Entregamos el Centro de Lectura Digital Enriqueta Ochoa en el Complejo Deportivo y Cultural La Jabonera y entregamos ya la segunda etapa del Parque Recreativo de la Hilandera La Fe. Por otra parte, concluimos la rehabilitación de la carretera Finisterre-Lecaitu en el municipio de Francisco y Madero y en Matamoros la rehabilitación de la carretera al Ejido El Cambio. Concluimos en San Pedro con la rehabilitación del gimnasio municipal y la reposición del colector de aguas negras. En Torreón se encuentra el proceso de la construcción del sistema vial Cuatro Caminos, una de las obras de mayor calado este año. La construcción del centro de conciliación laboral también está en marcha en el antiguo hospital militar y la construcción del bulevar La Joya, La Partida, que habrá de iniciar en unos días más. En Francisco y Madero iniciamos la segunda etapa del nuevo edificio de la Presidencia Municipal y además arrancamos con la pavimentación y recarpateo de las calles en los municipios de San Pedro y Viesca. En la región norte entregamos la segunda etapa del Centro Justicia de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y concluimos la construcción del Centro de Conciliación Laboral en Piedras Negras. Terminamos la rehabilitación de los bulevares Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero en Acuña e iniciamos la segunda etapa de construcción del Centro de Gobierno. Concluimos los trabajos de pavimentación y recarpeteo en los municipios de Acuña, Piedras Negras, Morelos, Nava y Zaragoza. En la región sureste se entregó finalmente y se concluyó el equipamiento, además de puesta en marcha del Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico Sureste de Saltillo. En este mismo municipio seguimos trabajando con la construcción del cuartel, el nuevo cuartel de la Policía Estatal Región Sureste. Concluimos los trabajos de rehabilitación para el cuerpo sur del Boulevard Fundadores y con una longitud de 6 kilómetros la pavimentación del camino al Ejido El Poleo en Arteaga. Iniciamos un programa de pavimentación y rehabilitación asfáltica en las diversas calles de Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. En General Cepeda, terminamos la construcción de un puente sobre el arroyo Patos en la localidad del Ejido El Nogal. Entregamos el camino de la carretera General Cepeda Hacienda a los Viñedos. En Ramos Arizpe concluimos la modernización de la primera etapa de la carretera Los Pinos, entregamos la rehabilitación de la plaza de la colonia Portales y el alumbrado público en la calzada Salto de Agua, además de la conclusión del acceso al Parque Industrial Santa María. Me permito informar que en los próximos días se iniciará también la construcción de la nueva celda del relleno sanitario de Saltillo, con una extensión de casi 6 hectáreas. El compromiso con el medio ambiente es pensar en el mundo que vamos a dejar a nuestras niñas y niños, a nuestras nuevas generaciones. Con esta visión, en Coahuila hacemos lo propio para cuidar nuestro entorno e impulsar programas sustentables. Creamos la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, con la participación de los sectores productivos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, el cual orientará las políticas públicas del Estado por los próximos 20 años. Decretamos como reservas naturales protegidas voluntarias el Rancho Las Calabazas y Valle de San Marcos y Pinos, este último con una superficie de más de 100,000 hectáreas, la cual se convierte en el área voluntaria más grande a nivel nacional. Los incendios forestales son y serán siempre un foco de atención. En 2022 fue un año particularmente complicado. Las condiciones ambientales provocaron incendios como el del Cañón de San Lorenzo, Saltillo, Coyotera y Huachichil en Arteaga. Para enfrentar estos siniestros, por segundo año consecutivo, fue necesario utilizar equipo aéreo especializado, como helicópteros y la aeronave McDonnell Douglas DC-10 Tanker, a fin de evitar mayores daños al patrimonio natural de las y los coahuilenses. Esto fue posible mediante una inversión conjunta de 290 millones de pesos. En 5 años hemos atendido 358 incendios con el arduo trabajo de 500 brigadistas que invirtieron cerca de 450 mil horas hombre. Agradecemos también aquí siempre el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia
nacional para sofocar dichos incendios. Agradecemos el trabajo de las instancias gubernamentales, de la sociedad organizada y los particulares, así como la solidaria participación de la comunidad en apoyo a todos los brigadistas. Por otra parte, gracias a médicos veterinarios, autoridades municipales, asociaciones civiles y rescatistas independientes, realizamos acciones para la esterilización de mascotas, donde ya superamos la meta propuesta para el sexenio con más de 100,000. Seguiremos trabajando para que Coahuila se mantenga como una zona altamente competitiva y confiable para la inversión nacional y extranjera. Siempre mantendremos una visión sostenible, ampliando la infraestructura estratégica que nos permita un mejor equilibrio y desarrollo de nuestras regiones. Coahuila es fuerte también por su economía. En el cuarto y último eje del desarrollo o del plan de desarrollo de nuestro plan anual, tenemos hoy buenos indicadores de empleo y de seguridad, pero el objetivo central es el desarrollo humano. Nuestra política social busca atender las necesidades del primer núcleo de nuestra sociedad, las familias, y sobre todo apoyar a las que más lo necesitan. En este quinto año de gobierno, emprendimos una estrategia innovadora y contundente, cuyo objetivo es optimizar recursos, dar prioridad a la atención de los grupos más vulnerables de nuestro Estado para reducir las brechas de desigualdad. Así, pusimos en marcha Mejora. Mejora atiende 10 dimensiones sociales. Mejora tu casa, familia, colonia, seguridad, educación, economía, inclusión, campo, salud y medio ambiente. El objetivo, como lo dice su nombre, es mejorar el bienestar de las y los coahuilenses de forma integral, haciendo equipo con alcaldes, con sociedad civil e iniciativa privada en cada municipio y en cada región de nuestro estado. Dentro de las acciones más relevantes que hemos realizado en este programa, me permito mencionar las siguientes. Construimos infraestructura pública como rehabilitación de plazas, escuelas, centros de salud. Mejoramos viviendas, realizamos proyectos de agua, drenaje, así como la pavimentación y recarpeteo. Todo esto bajo la modalidad de Mejorando Ando, donde invertimos más de 230 millones de pesos en infraestructura social. Alrededor de 700 viviendas fueron beneficiadas dentro de los programas de techos, cuartos adicionales, piso firme y paneles solares. Y ofertamos más de 439,000 bultos de cemento a precio preferencial para el mejoramiento de los hogares. Junto con Mejora y con los programas sociales, hemos ejecutado desde el inicio de mi gobierno todo esto. Hoy que se ha ejecutado, vemos con satisfacción que Coahuila hoy se coloca entre las entidades federativas con mayor bienestar social. Ocupamos ya el primer lugar con mayor número de personas que habitan en viviendas de calidad. Somos la cuarta entidad con menos personas en situación de pobreza. Somos el primer lugar con menos personas en hacinamiento. Somos el tercer lugar con menor índice de marginación. Ocupamos la cuarta posición a nivel nacional como el estado donde menos personas habitan en viviendas con carencia de servicios básicos, y somos la sexta entidad federativa con menos personas que registran carencia por alimentación. Estos indicadores nos siguen impulsando a lograr la prosperidad de nuestra gente y de sus comunidades. Para contribuir con las familias en su economía y brindarles la oportunidad de acceder a productos de la canasta básica, continuamos apoyando y operando el programa de apoyo a las familias coahuilenses. Entregamos mensualmente paquetes alimentarios y productos de abasto como leche y huevo en beneficio de más de 410,000 personas. También mantenemos apoyos a través de la tarjeta La Mera Mera, donde se ofrecen descuentos desde 10 hasta 50% en diversos trámites y servicios brindados por las dependencias estatales y en convenio con el comercio. En 2022 ampliamos a más de 60,000 estímulos y descuentos por medio de la tarjeta La Mera Mera Mejorada,
la cual además ya es bancarizada. Ahora los beneficios se pueden realizar depósitos de ahorro, recibir transferencias monetarias y remesas del extranjero, así como realizar compras y pagar servicios. De manera similar, beneficiamos a más de 8,000 personas de zonas rurales con la tarjeta La Mera Mera Campirana, quienes accedieron a subsidios en la adquisición de equipo, materiales para el desarrollo de sus actividades en el campo. Para empoderar a la juventud coahuilense, aplicamos programas y acciones específicas. Este año, más de 26,000 jóvenes tuvieron acceso a los diversos programas. Reconocemos su talento y su liderazgo al entregarles el Premio Estatal de la Juventud. Además, a través del Programa Juvenil de Liderazgo Juvenil 300, buscamos reconocer su determinación, esfuerzo, constancia y dedicación. En materia de educación, uno de los desafíos del sector fue precisamente el regreso presencial a las aulas. Gracias al esfuerzo conjunto con docentes, padres de familia y autoridades, ya logramos que prácticamente todas las escuelas volvieran a abrir sus puertas. Además, se ejercieron más de 400 millones de pesos para reforzar la infraestructura educativa de más de 600 espacios educativos en todos los niveles académicos. Para asegurar el regreso a clases, fuimos uno de los primeros estados en implementar el programa de vacunación transfronteriza para niños y jóvenes de 5 a 14 años de edad. Gracias al apoyo de los ayuntamientos, de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, pudimos inocular a más de 43,000 alumnos de educación básica provenientes de las regiones Carbonífera, Centro Desierto y Norte, además de 5 manantiales. Asimismo, llevamos a cabo la aplicación de refuerzo a más de 120,000 docentes y personal administrativo del sector educativo. Para que nuestros alumnos puedan iniciar, continuar o terminar sus estudios, así como disminuir el abandono escolar, este año entregamos al 100% de los alumnos de nivel básico paquetes de útiles escolares y, como lo hacemos desde el inicio de mi administración, otorgamos uniformes y zapatos escolares al 100% de alumnos de zonas rurales y urbano marginadas, que hoy suman 90,000 estudiantes. En materia de educación para adultos, nos mantenemos en tercer lugar nacional entre las entidades con menor rezago educativo, y nuestro Instituto Estatal ocupa actualmente el segundo lugar por su excelente desempeño. En el rubro de infraestructura educativa y de investigación, dentro del periodo que se informa, inauguramos el Centro de Cultura Científica en el Bosque Urbano de Saltillo, el nuevo edificio de Cuecit. El deporte y la cultura son rubros que, además de impulsar una mejor calidad de vida y de salud, nos permiten recomponer el tejido social y prevenir actitudes que dañen a la sociedad. Este año, en los Juegos Nacionales CONADE, nuestra delegación tuvo un 48% de atletas mujeres, quienes además ganaron el 78% de las medallas conseguidas por nuestro estado. Respecto al programa de becas y estímulos deportivos, invertimos más de 25 millones de pesos a fin de consolidar los procesos de formación y desarrollo de atletas, entrenadores y promotores deportivos. En materia cultural, nuestra labor está enfocada a garantizar que todos los coahuilenses tengan acceso al mundo de las artes y la cultura. Llevamos a cabo la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila. En esta fiesta de las letras, propiciamos un acercamiento entre la población coahuilense y autores locales, nacionales e internacionales. En este espacio de diálogo, convivencia y reflexión literaria, en el que recibimos a más de 120,000 asistentes que disfrutaron de múltiples actividades. Asimismo, Coahuila fue el estado invitado en la reconocida Feria Internacional del Libro de Monterrey, con un vistoso pabellón de 200 metros cuadrados, que ahí pudimos lucir absolutamente todas nuestras actividades culturales. La ciudad de Torreón fue sede de la 42 Muestra Nacional de Teatro, el evento más importante en el que se fomenta el encuentro de creadores y profesionales teatrales en todo el país. Recibimos 420 participantes, entre ellos los miembros de las 30 compañías más importantes de la República.
Esta serie de actividades nos permitieron proyectar a nuestro Estado a nivel nacional, con el talento de sus artistas y creadores, mostrar también nuestra tradición teatral, la calidad de los artistas escénicos y la infraestructura cultural con la que contamos. Promovimos el quehacer cultural y apoyamos a más de 1,000 artistas que tanto participaron en la caravana de teatro coahuilense, que se realizó en las 5 regiones de la entidad. Con éxito también se llevó a cabo el 26 Festival Internacional de Guitarra de México en la capital de nuestro estado. Coordinados con el gobierno federal, el municipio de Saltillo, contamos con la presencia de 36 artistas provenientes de 6 países y de México, incluidos 21 ejecutantes coahuilenses y la Orquesta Filarmónica del Desierto. Además, mención especial tienen las diferentes convocatorias que realizamos este año, como la del Premio Nacional de Cuento Breve y la Literatura Digital Julio Torri, el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, y el Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa. En materia de salud, a lo largo de estos 5 años en Coahuila, hemos innovado para ofrecer nuevos y mejores servicios. Certificamos 60 hospitales y centros de salud públicos y privados, lo que nos ha permitido mejorar la atención médica integral a las y los coahuilenses. Durante la presente administración, creamos el programa de cirugías bariátricas, que ha atendido a más de 500 pacientes para tratarlos contra la obesidad y sus consecuencias, como la diabetes e hipertensión. Otra mejora han sido las cirugías de mínima invasión, como la paroscopía y endoscopía, que permiten una rápida recuperación de los pacientes. Hemos realizado 3,000 procedimientos de este tipo totalmente gratuitos. Pusimos en marcha el Centro Estatal de Oncología Sureste Salvador Chavarría, que ubica a Coahuila como referente nacional en la atención de pacientes con cáncer, al brindar consultas médicas especializadas, medicamentos y tratamientos como quimioterapias. Este año también inició operaciones el nuevo Hospital Materno Infantil, que cuenta con instalaciones de primer nivel, permitiendo ampliar la cobertura y elevar la atención médica para nuestros menores. El Sistema de Atención Médica de Urgencias cuenta con ambulancias de terapia intensiva, así como de unidades terrestres de acceso rápido y todoterreno, que han proporcionado 5,700 traslados terrestres y 50 aéreos. A través del programa Cambiando Vidas, continuamos brindando atenciones gratuitas, como prótesis dentales, aplicación de toxina botulínica, detección de cardiopatías, cirugías de cataratas, rodilla, cadera y trasplantes renales. Durante este periodo de gobierno hemos beneficiado a más de 25,000 personas. A través de las caravanas de la salud, llegamos a las 5 regiones para acercar a la población los servicios de atención médica gratuita, como mastografías, estudios de ginecología, servicios de odontología, farmacias, módulos de salud del niño, puestos de vacunación, nutrición y consulta médica, así como esterilización y vacunación de mascotas. Para dar certeza patrimonial también a nuestras familias, en 5 años entregamos más de 93,000 escrituras para beneficio de más de 375,000 coahuilenses. Desde el inicio de la administración, a través del DIF estatal, hemos generado mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente a las personas mayores de 60 años. Por medio del programa Adultos Mayores en Abandono, AMA, en 5 años otorgamos cerca de 365,000 apoyos y servicios a más de 3,500 personas. A través de los centros comunitarios y comedores del adulto mayor, se han entregado raciones alimenticias nutritivas a más de 5,000 adultos mayores, con el objeto de fomentar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En 5 años hemos ofrecido más de 40,000 consultas médicas, 1.6 millones de sesiones de terapia y fabricamos o bien reparamos 2,500 piezas de órtesis y prótesis. En nuestro gobierno desarrollamos políticas para mejorar el estado nutricional de niñas y niños. En 5 años distribuimos más de 47 millones de desayunos a más de 86,000 alumnos en todo el estado y hemos fortalecido este programa durante los últimos 3 años con la adquisición de 29 cocinas móviles que permiten la elaboración de más desayunos sanos y calientes.
El programa de unidades especializadas de transporte para personas con discapacidad, UNEDIF, es un programa innovador y único. Su propósito es atender a las personas con necesidad de transporte con discapacidad en todo el estado. En 5 años de servicio, se han realizado 976 mil traslados en beneficio de más de 2.500 usuarios, a quienes se les brinda diariamente el servicio de movilidad incluyente y de respeto. Este trabajo social, humano, incluyente, ha sido posible por el compromiso de organizaciones de la sociedad civil, el voluntariado y un gran esfuerzo de todo el personal del DIF Coahuila. Por eso, desde aquí, aprovecho para agradecer a Marcela, mi esposa, su compromiso incondicional con esta noble labor. Marcela, sé que has puesto talento, voluntad y corazón para llevar atención a todas las familias coahuilenses. Te agradezco también por cuidar siempre a nuestra familia, a nuestras hijas y a nuestro nieto. Muchas gracias, Marcela, por tu trabajo. Los servicios de todos los programas sociales y de inclusión son el derecho que tienen los ciudadanos de Coahuila a ser tratados como se merecen, con dignidad, con calidad y con respeto. Nosotros estamos aquí para servirles hasta el último día de mi gobierno. Honorable Congreso, amigas y amigos, desde el primer día de este gobierno, hace 5 años, hice un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses. Hoy debo agradecer la generosa respuesta de la sociedad a lo largo y ancho de nuestro estado por responder con buen ánimo a esta convocatoria, lo que nos ha permitido construir sólidas estructuras para la prosperidad. Así logramos avances en atracción de empresas y generación de empleos, la estabilidad laboral y ser el estado más seguro, el tercer estado más seguro de México. Todos estos logros no son casualidad, son fruto de la apertura, el respeto y el diálogo para trabajar juntos y dar buenos resultados. Lo que viene para Coahuila. En este último año, mi compromiso es consolidar los grandes proyectos de infraestructura orientados hacia el crecimiento y el desarrollo económico. Algunos se harán con recursos 2022-2023 y otros vendrán apuntalados con esquemas de asociación público-privada como el Corredor Económico del Norte. En materia de seguridad, complementaremos nuestras estrategias de blindaje estatal con un nuevo modelo de proximidad para mejorar la seguridad en los barrios, colonias y comunidades y fortalecer así la confianza entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad. En Coahuila seguiremos consolidando el Estado de Derecho. Los inversionistas deben saber que en esta tierra tendrán la certeza y las garantías jurídicas necesarias. Pueden seguir confiando en Coahuila. Aquí sí, la ley es la ley. La responsabilidad ha sido la columna vertebral de este gobierno. El próximo año no será diferente. Seguiremos tomando decisiones prudentes para elevar y aprovechar las fortalezas de nuestro estado y también para evitar cualquier intromisión o acción que pretenda hacernos daño. Ante el proceso que se avecina, sigo creyendo firmemente en permanecer unidos y jamás dividirnos. El próximo año, los coahuilenses acudiremos a las urnas. Los invito a que sigamos actuando con madurez y con responsabilidad. En Coahuila, no caeremos en la polarización. Hagamos que prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones para hacer de la elección una fiesta democrática. Garantizaremos la seguridad para que todas y todos los coahuilenses vayan a las urnas a votar con total libertad y con seguridad, para que ejerzan su derecho consagrado en la Constitución y sean como siempre los mismos ciudadanos los que instalen las casillas y cuenten los votos. Hoy Coahuila vive nuevos tiempos. Hoy Coahuila tiene un rumbo claro que mira al futuro. Hoy los coahuilenses sabemos la ventaja
de seguir por esta ruta. Por eso, no me queda duda que Coahuila seguirá siendo fuerte, fuerte en su economía, fuerte en su seguridad, fuerte en el trabajo, fuerte en la sociedad participativa, porque jamás vamos a renunciar a nuestros sueños de grandeza y a contribuir en la construcción de esta gran acción. Eso estoy seguro que lo haremos, porque lo hemos hecho siempre. Como Madero somos demócratas y como Carranza somos constitucionalistas. Por eso lo decimos con toda claridad. Vamos a cuidar la democracia y vamos a respetar la ley. En este último tramo, les pido a todos los servidores públicos que renueven su actitud de servicio para dar cada día mejores resultados. Les pido a los trabajadores que sigan adelante pensando en grande. Su talento y esfuerzo son pilares de la fortaleza de este Estado. Les digo una vez más a las mujeres que en mí encontrarán una voluntad férrea para proteger sus derechos y vivir una vida libre de violencia o injusticia. Lo haré hasta el final de mi mandato. A los jóvenes de Coahuila, los invito a seguirse preparando, siendo protagonistas del presente y creadores de un futuro promisorio. Siempre defiendan sus libertades y sus derechos. A los empresarios, les pido seguir confiando en Coahuila, seguir trabajando de la mano para seguir fortaleciendo nuestras inversiones, como hasta hoy lo hemos hecho. Los logros son de todos, son de la gente coahuilense, que demuestra día con día que el futuro próspero solo se alcanza con esfuerzo constante, que los buenos resultados no nos fueron regalados, los ganamos a pulso. En Coahuila nos mantenemos fuertes. Reitero mi compromiso de poner todo mi esfuerzo y voluntad para seguir protegiendo a nuestro Estado, mantener la confianza para las inversiones y generar más empleo. Vamos a mantener la ruta trazada que ha dado buenos resultados. Ya conocemos la fórmula. Vamos juntos, Coahuila, que nada ni nadie nos divida, porque son los logros de todos. Por todo ello, fuerte Coahuila es. Muchas gracias. Solicito a todos los presentes permanecer de pie para entonar nuestro himno coahuilense. Las virtudes infinitas de este suelo, que es ejemplo de trabajo y dignidad. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, que orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, que orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Al mirar su desierto y sus montañas, escenario del esfuerzo creador, surge el nombre de los hombres y mujeres que forjaron con valor esta nación. Son tus
sus hijos, gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida libertad. Un ejemplo de este pueblo infatigable, con estirpe de nobleza y de lealtad. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, que orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante y mortal. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, que orgullosos sus hijos proclaman. Demostremos decididos que en Coahuila, con pasión por esta senda transitar, cada paso engrandece nuestra historia, como herencia de paz y de unidad. Coahuilenses, hoy unamos nuestras voces, entonemos nuestro canto con fervor, y vivamos siempre en aras de armonía, trabajando por sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Sentados. Esta presidencia informa que el gobernador del estado entregó su informe al Congreso. Y cumplido lo anterior, esta presidencia agradece la presencia del gobernador del estado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de todas y todos los invitados, dando por concluida esta sesión solemne. Solicito amablemente a la Comisión de Protocolo acompañe a las autoridades en el momento en que deseen retirarse, y a las diputadas y diputados permanecer en sus lugares a efecto de dar inicio con la 15ª sesión ordinaria del Pleno, que comenzará en breve. Muchas gracias. El cuidado del agua requiere...